Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Si usted es aficionado de los Pumas, hoy tranquilo, hoy relájese, hoy la va a pasar bien. Usted tranquilo, aficionado de los Pumas. Ahora que si es usted aficionado del Guadalajara, emulando esos gestos de Cristiano Ronaldo, yo estoy aquí. Mañana no, el pasado tampoco, pero hoy tranquilo, chivermano, no pasa nada. Disfrute. Ahora, si usted es aficionado del América, en primer lugar, lo lamento mucho. Ahora, yo respeto, cada quien. Solo les digo una cosa, párenle ya su emoción, porque esto lo hemos visto y lo hemos visto y lo hemos visto en las últimas temporadas. Fase regular, perfecta. Y en liguilla ya sabemos qué pasa. ¿Qué pasa? Que de pronto quieren corregir todo como acá el señor Martino. Yo le pregunto al señor Martino, ¿quiere corregir hasta ahorita lo de Gerardo Torrado? Cuando se anunció el despido de Torrado y de su equipo de trabajo, ¿en dónde estaba él? ¿Estaba en Argentina? ¿Estaba en Europa? ¿Estaba en México? ¿Trató de convencer a John de Luisa? ¿Habló con los dueños del fútbol mexicano? ¿Se acercó a los técnicos de esas dos selecciones varonil y femenil que fracasaron? ¿Entregó un valor agregado a lo que estipula su contrato? Ojo, son puras preguntas que estoy haciendo. Ojalá las pueda responder algún día Gerardo Martino. Un poco más tranquilo, porque ayer puras quejas para con la gente de la Federación Mexicana de Fútbol, que también lo han tratado. Bienvenidos, así arrancamos Fútbol Pica. Lamento profundamente la partida de Gerardo Torrado, pero profundamente era merecedor de terminar este ciclo junto con todos los que lo empezamos. Me parece muy injusto. Está de más decir que no comparto una decisión de esta naturaleza a 3 meses de una Copa del Mundo. Tengo muy buen diálogo con Jaime, lo he conocido ya cuando él estaba en Querétaro. Tiene que acompañar algo que ya a algunos le puede gustar, a otros no, pero que ya está funcionando. Nadie me ha dicho a mí que tenemos algo ni que cambiar. Hemos cumplido y seguimos cumpliendo porque el cumplir forma parte de todo el recorrido. Críticas por ahí hay que ver si uno las comparte o no las comparte. Creo que el que es pesimista respecto a esto no debería cambiar la opinión si en la Copa del Mundo a esta selección le va bien. Se puede cambiar de opinión por un ratito. El ambiente de pesimismo absoluto. Tiendo a pensar es que eso generalmente fortalece a los grupos internamente. Seguramente todo ese pesimismo nos va a hacer llegar mucho más fortalecido a jugar una Copa del Mundo. Qué distinto es el semblante de Gerardo Martino aquel cuando tenía al principio de la aventura en la Selección Mexicana de Fútbol. Participe con nosotros, @FutPicante, que demuestra la queja de Martino por la salida de Torrado o del Tri. Que Torrado trabajaba bien o que bien Gerardo el Tata Martino está por encima de todos en la Selección Mexicana y por ende en la Federación. Así arrancamos Fútbol Picante, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, Héctor Huerta, Cristian Sotis, Toño Valle, un servidor Adalberto Franco con ustedes. ¿Qué sensaciones te deja, Héctor, estas declaraciones, el semblante, lo que dice y también lo que no dice, ¿no? Gerardo Martino en esa cara, en ese rostro. No, creo que dice mucho, no todo, pero dice mucho, pero muy tarde, muy tarde. Si tú vas a adherirte a una situación de injusticia y quieres expresarla, pues hazla de inmediato en cuanto suceda, ¿no? Más de alguno seguramente lo buscó cuando ocurrió esto y seguramente el Tata en Argentina no quiso declarar nada. Entonces, cuando tú no quieres declarar nada y mes y medio después dices, qué injusticia, Tata, ya cuando estamos casi con las maletas listas para el avión, para el Mundial, bueno, están ellos. No, ya están listas las maletas. Entonces, ya, ¿cómo es posible que tú digas ahorita, ya cuando no te pueden bajar del barco, es muy difícil bajarlo ahorita del barco? Pero tampoco renunció. O sea, le hubiera dicho, no estoy de acuerdo, entonces yo también salgo de la selección. Tampoco renunció, ¿eh? Sí. Se quedó aquí, entonces, si se quedó aquí, pues hay que cumplir el compromiso. A veces, el contrato no lo obliga a nada, la verdad, a nadie. El contrato sí está firmado y todo, pero igual si tú no quieres, ¿qué? ¿Quién te puede obligar? Si el Tata dice, yo aunque tenga contrato con ustedes de aquí al Mundial, pues no quiero seguir y ya, ¿qué? ¿Cuántos se han ido así? Sí, no. Entonces, yo creo que es bueno que lo diga, para Torrado debe ser muy bonito que lo diga, que muestra de lealtad, muestra de que trabajaron bien juntos, pero muy tarde, Adel, muy tarde, mes y medio después ya.
Y luego una indirecta a John de Luisa durísima. Ese es el punto. ¿Cómo estás? Oiga, hay que preguntarle a John de Luisa qué opina de esto. Es que ese es el punto, John. Durísima. Alguien que ha respaldado, que lo ha apoyado, que lo ha cobijado en las épocas más complicadas. Sí, es la impresión que yo tengo. Ustedes tienen mucha mejor información que yo. Si Gerardo Martino sigue en selección, es gracias a John de Luisa. ¿Y lo exhibe así públicamente? Sin duda alguna. Yo les puedo decir que en la recta final de la eliminatoria, Miguel Herrera era una posibilidad real. Muy fuerte. Si a México no le iba bien en Honduras o el partido en el Azteca con El Salvador, entraba el Piojo. Y John de Luisa le pidió a sus jefes, porque sí tiene jefes, y les dijo, yo me la juego completita con el Tata. Dijeron, ok. Y luego todo lo que se empieza a dar es el reflejo de la presión que se está viviendo. No olvidemos lo que se pierde Televisa y Azteca nomás de no ir a los Juegos Olímpicos. La comercialización del Mundial Sub-20, es decir, afectaron la gallina de los huevos de oro. Y le dijeron, a ver, John, ya te la jugaste con el Tata, pero esto no puede ser y tiene que haber. En su momento, ¿se acuerdan cuando Justino corrió a Memo Cantú? Sí. Que Memo fue el chivo expiatorio. Sí, señor. Sí pudiera ser Gerardo Torrado desde un punto de vista como el chivo expiatorio de lo que pasó. Sí. Pero Tata, si no estás de acuerdo, tú tienes jerarquía, alza la mano y di, no, señores, esto no está bien porque lo está haciendo por esto y otro. Pero de alguna manera también es el reflejo de la presión que hay, porque están preocupados. Es decir, no es que sea pesimismo. Muchas veces los medios dicen, no, los medios son pesimistas. No, hoy cierro los ojos y recuerdas la celebración contra El Salvador para ir al Mundial. Parecía un entierro que una celebración. Y sí hay una gran preocupación que la gallina de los huevos de oro no califique la siguiente fase. Tata, yo lo que le hubiera preguntado ayer en Atlanta es, acabas de decir que fue injusta la despedida de Gerardo Torrado. ¿Por qué? Explícanos. Porque es muy fácil decir, estoy molesto. Sí. ¿Qué? ¿Por qué estás molesto? Claro. ¿A qué atribuyes esa molestia, no? Tendría, Toño, ¿cómo estás? Tendría, tal, Toño, que haber cuestionado su continuidad, Martín, si se va Torrado, ¿me voy yo o no tanto? A ver, daba la impresión que sí, ¿no? Y salían algunos reportes que indicaban que inclusive en algún momento dado hasta pensó en la posibilidad de dar un paso al costado y de dejar a la selección nacional, ¿no? Gerardo Martino. Yo lo que sí creo es que este tipo de mensajes muy difícilmente hacen pensar que vaya a seguir después del Mundial, ¿no? Independientemente de cuál sea el resultado. No, tipo de cosas creo que dejan bastante claro que la recta final de la etapa de Gerardo Martino corre a partir de este momento. Y esta cara, decías, Adal, muy diferente cuando lo presentaron. Sí, muy diferente cuando lo presentaron, pero muy similar a lo de Osorio a estas alturas del ciclo. Muy similar a las de La Volpe a estas alturas del ciclo. Hay quienes ni siquiera llegaron a estas alturas del ciclo, pero que también llegaron muy sonrientes, ¿no? Como el Chepo, y también se terminó por ir. O sea, salvo tal vez Miguel Herrera, normalmente a estas alturas ya se acabaron las sonrisas, ya hay enojo, ya hay molestia, ya hay confrontación, ¿no? Porque es desgastante porque ahora además futbolísticamente tampoco hay nada que te respalde y te haga pensar que se están haciendo bien las cosas. Decía, injusto que se fue Gerardo Torrado y que no movíamos nada entonces. O sea, la jerarquía o la selección mexicana como conjunto, no solamente la mayor, sino en general todas las áreas de selección mexicana, sufrieron un golpe. ¿Y qué esperaba Martino? Que no se moviera absolutamente nada y no hubiera ninguna consecuencia. Y yo sigo diciendo que en la pandemia hizo que las selecciones centroamericanas les afectara todavía más. A mí me tocó el año pasado ver todos los contagiados en Honduras, en Denver, que no tenían infraestructura, no tenían logística, no sabían ni a qué hotel iban. Entonces, de repente, se cae Centroamérica y califica a México relativamente fácil, Estados Unidos y Canadá, y dice, no, pero calificamos fácil. No, lo que pasa es que hoy la CONCACAF está en el peor nivel que ha estado en años, en gran parte por el COVID. No es justificante, pero sí creo que no hay química, algo no hace clic. Lo he dicho muchas veces, a Jared Borghetti le aprendí algo cubriendo selección. Fíjate cómo hacen el torito, cómo se bajan del camión, cómo los ves en el hotel. La expresión corporal te dice la actitud del jugador, nos guste o no. Y yo no veo esa gran actitud. Y en los viejos tiempos que Manuel Lapuente los concentraba un mes y hacías fútbol, o Javier Aguirre se los llevaba a Valle de Bravo, eso se acabó. Sí. No hay tiempo, los europeos van a llegar y ni al jugador le gusta estar tanto tiempo. No, pero hasta cierto punto. Te entiendo que haces grupo. Cuando eran locales, casi todos los pones a entrenar un mes y más o menos armas un buen fútbol. Pero aquí van a llegar safe and home los europeos. Entonces, yo creo que estamos a un pésimo desarrollo en la Copa del Mundo. Empezado con el primer partido, ¿eh? Sí. Y no es ser pesimista, es reportar, Héctor,
las sensaciones a veces que tienes y dices, espérame, algo no hace. Sí, hay un pesimismo. A ver, yo les pregunto aquí rápido. Es que va bien o mal, con el Mundial rápido. O sea, el optimismo tiene que partir de algo bueno que tú ves, ¿no? Sí, de una mejoría progresiva. Aquí no ha habido mejoría, la expresión, ¿no? Corporal dice mucho, ¿eh? Sí. Pero también él lo dice, ¿no? Hay un ambiente de pesimismo, él lo reconoce. Pero pues su equipo ha hecho que... Pero él dice que también en los grupos de fútbol, y lo hemos visto a lo largo de la historia, que en los grupos de fútbol lo que se busca es un elemento común que una al grupo. Y a veces el enemigo es un elemento común. Sí, y verdad. El enemigo en este caso muchas veces ha sido la prensa. Muchísimas siempre tenemos veces. La culpa de todo. Muchísimas siempre veces. Tenemos la culpa. A ver, de todo. Toda esta prensa dice sí. Y ponen videos sí, y se los sí, ponen, sí, se los sí, repiten. Sí, sí. Y siempre tenemos la culpa. Miren lo que dice este, está, ve, dice, no cree nadie en nosotros. Bueno, de aquí para acá nos hacemos fuertes y van a ver, les vamos a tapar la boca a todos. Eso es un elemento motivador a veces, ¿no? Les puede servir. Las sensaciones que da la selección mexicana para con el exterior no han sido nada favorables. Y aparte algo que decía Juan Carlos Osorio, que yo siempre estuve de acuerdo, dice, ¿cómo vamos a competir la Argentina o a Brasil si sus jugadores cada semana están compitiendo en gran nivel en los mejores clubes del mundo? Hoy Tecatito era quizás el que mejor estaba, está lesionado. Hay que ver cómo anda el Chucky en Italia. Si Raúl va a estar bien en Inglaterra. Y ahí párale, ¿eh? Porque no es como si tuviéramos esas grandes figuras. Tal vez a lo Edson, ¿no? Si acaso. Edson. Y después. Sí. Y lo que pasa, uh-huh. Toño, es como México genera el mayor ingreso de derechos de televisión, Telemundo paga una fortuna, sí, paga el triple por los derechos en español en Estados Unidos que Fox en inglés. Entonces creamos esa falsa expectativa y luego somos un país que no tenemos figuras del deporte hoy. Hoy hay pero dos ¿sabes figuras? ¿Cuál es el problema, John? El Canelo Álvarez y Checo Pérez son los únicos. Pero ¿sabes cuál es el sí, gran problema? Entonces, que si llega ese quinto partido. De lo que no hay, ahora voy, hay que no, ir a Santa partido, por eso, que por eso, lo que te quiero decir es, si llega, que tampoco creo que suceda, pero si por alguna razón llega un quinto partido, que Martino se va a reír de todos, y el problema es, va a decir, yo cumplí. Y se va perfecto, ir, ya se está, y se va a ir contento, y ahí está su chequezote. Pero es que ese no puede ser el único objetivo cuando se trae un técnico de ese tamaño. Claro. Era mejorar toda la infraestructura del fútbol mexicano, era crear una base, crear un estilo ahora, de eso juego. Le corresponde, las bases. ¿Pero eso le corresponde a Martino o eso también corresponde a la gente que pusieron ¿no, a cargo? No, estoy de acuerdo, se quedó Martino. ¿Y? Pero después también consolidar bases de que... Con Torrado estaba. Exactamente. O sea, ahí también, y no quiero quitarle responsabilidad a Martino, ni mucho menos. Y Nacho Hierro también tenía que ver con sí, todo o sea, cuando eso, terminas, se fue. Cuando se terminas fue. Limpiando todo eso, ¿no? También sí. Ahí queda claro que la elección estuvo, claro. no fue la adecuada, ¿no? Y Martino tampoco se tiene, o sea, tampoco va a venir Martino a cambiar fuerzas básicas, tampoco va a venir Martino. No, pero un valor agregado, coño. No, un valor agregado. No, a ver, primero que juegue no le pagan 3 pesos. No, no por su sueldo. No, y primero que juegue bien su equipo. Vamos a Atlanta. Y no más una